¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este encuentro semanal con noticias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Varias temáticas periodísticas para compartir en esta edición. Comenzamos con el primero de los temas entonces. Está vinculado con una de las visitas destacadas que tuvo esta semana la ciudad y por ende nuestra universidad. Nos referimos a la coordinadora de la Red Nacional Infancia Robada, esto es la hermana Marta Peloni, quien participó en distintas actividades en Río Cuarto, organizadas por la comuna, pero que también vino a nuestra casa de estudios a reunirse con las máximas autoridades. Hablamos sobre el trabajo que realiza por estos días y destacó de manera lamentable, decía, que la trata de personas y la droga hoy sean dos problemas sociales que van de la mano. La instalación de la trata, del tráfico y la droga en nuestro país ocupan, como en el mundo, la estadística del primer comercio junto a la droga, la trata y el comercio de las armas. Esto es así. Y además porque nosotros tenemos una historia en todo esto, sobre todo en el tema de la droga, que primero comenzamos con el consumo, después el comercio, y hoy tenemos las cocinas de Paco en las villas de Buenos Aires, tenemos los cárteles instalados en nuestro país. Esto preocupa muchísimo, porque la trata y la droga actúan en forma conjunta. Si bien nuestro tema es sobre trata y tráfico de personas, para el sometimiento y el sostenimiento de la trata tiene que existir el funcionamiento de la droga. ¿Para combatir la trata hay que combatir la droga? Exactamente, son los dos negocios que van en forma conjunta. Además, porque imagínense que esto tiene un sistema de marketing como cualquier comercio, donde se elige la zona, se elige el lugar, se elige el tipo de ciudadanía que habita, y sabemos que no son los mismos los que distribuyen de los que realizan el estudio del marketing o de los que integran la organización de las mafias del crimen organizado. Estos son realmente organizaciones de crimen y muy organizadas. Hermana, ¿y cómo se hace para luchar contra esta estructura de crimen organizado? Bueno, creo que la lucha tiene que ser a nivel institucional del Estado, con las instituciones que el Estado tiene para la seguridad de un país, como las organizaciones sociales que estamos trabajando puntualmente para prevenir, para asistir, para contener y en cierta manera también para formar y educar a la sociedad en lo que significan esta tolerancia muchas veces inconsciente de que todos sabemos dónde hay un prostíbulo y en el prostíbulo hay menores, o todos sabemos dónde se vende la droga y no hablamos, miramos para otro lado, porque total no me tocó a mí. Las organizaciones sociales que estamos para todo esto y la sociedad, que muchas veces, por los mismos motivos que acabo de explicar, son cómplices, ¿no es cierto? O es cómplice de mirar para otro lado y no dar una palabra de denuncia o una palabra de no corporación, no suma a la corporación de la tolerancia negativa, ¿no? En un lugar. ¿Y el Estado, hermana? Bueno, el Estado depende si hablamos del Estado nacional como gobierno o del Estado de las provincias. Yo haría mucho hincapié en cada provincia. Depende del gobierno que tenga decisión política o no de combatir estos problemas, que son problemas sociales, no son fenómenos y no son flagelos. Nosotros mañana en la capacitación esto lo dejamos bien claro. Si es un problema social, es un problema de todos y que todos tenemos que ser responsables en lo que nos toca. En las provincias, por lo menos en las que nosotros asistimos con estas capacitaciones, lamentablemente no hay decisiones políticas claras para estos temas. A nivel nacional hemos tenido la gran discusión de
Yo no acepto personalmente, nosotros no aceptamos en nuestra red la despenalización de la droga para el consumidor. Y esperemos que no llegue la despenalización total de la droga. ¿Por qué no lo aceptamos? Y porque en el pobre esto realmente es un problema que se ha convertido en algo muy grande, como tenemos el paco y todas las drogas de menor cuantía, que por ser baratas son fáciles de adquirir, ¿no? Y bueno, es el genocidio lento de la pobreza, lamentablemente. Hermana, por su perfil religioso, por ser una mujer de fe, ¿cómo hace a veces para tratar de equilibrar la balanza? Porque por la descripción que usted hace y por lo que uno día a día ve en el seno de nuestra sociedad, ¿queda la sensación, usted corríjame, de que el mal está como venciendo al bien? No, yo diría que no se trata del mal como mal y el bien como bien, porque es un valor y un antivalor. Es la decadencia del ser humano, de la persona, lo que está fallando, por el cual podemos decir esta persona obra bien u obra mal. Y al decir la decadencia, yo apuntaría a qué estamos haciendo con la educación, qué le estamos dando a los niños para que el día de mañana tengan una identidad tan fortalecida que pueda ser un hombre de bien. Por eso nosotros nos llamamos infancia robada, por lo que no le damos como Estado, gobierno o como sociedad, como familia, en la educación a ese niño que vino al mundo sin pedir permiso y que tenemos la gran responsabilidad de formarlo, de criarlo, de educarlo para que tenga los valores que le permitan ser un hombre de bien, para que entonces el bien triunfe en la sociedad. Cambiamos de tema, nos ocupamos ahora de la capacitación, un eje de trabajo que siempre es materia constante en el ámbito universitario. En este caso es capacitación destinada a docentes de colegios secundarios y tiene que ver con lo que será ya para 2012 el ingreso respecto de una prueba piloto en el marco de las actividades que desarrollan los docentes en cada uno de sus colegios. Hablamos con la gente del IRC, que es la encargada de esta capacitación, y por supuesto también con profesores que participan en la misma. Es un curso destinado a 38 docentes de nivel medio que tiene como objetivo un curso de capacitación en el uso del aula virtual, del entorno virtual SIAT en la escuela media. Es en el marco de un protocolo con el Ministerio de Educación de la provincia, donde, bueno, como te decía, el objetivo es que en el ciclo lectivo 2012 estos docentes, que son de escuelas públicas y privadas de la ciudad, puedan empezar con una experiencia piloto de utilización del SIAD como entorno virtual en sus aulas, en su actividad académica. ¿De qué localidades provienen? En esta instancia, en este primer piloto, se trabaja con escuelas de Río Cuarto, pero ya hemos acordado una segunda experiencia destinada solamente a docentes de la región. ¿Quiénes están llevando a cabo la capacitación? Bueno, esto depende, como siempre, del centro IRC, de la Secretaría de Extensión y Desarrollo, y en los destinatarios tenemos docentes y directivos de nivel medio, o sea, lo cual es interesante porque en algunas instituciones la convocatoria se hizo a la institución educativa y en más de una institución se ha decidido que sea el director quien participe de esto, con la intención de incorporar a todo el ámbito de la escuela en el uso de estas herramientas. Soy Claudio Barbero, vengo del Colegio Galileo, soy titular de primer año de secundario. Y la experiencia me parece fantástica. Creo que los entornos virtuales es la tecnología que se viene y permiten un desarrollo y una intervención mucho más fluida entre el docente y el alumno para un crecimiento en este proceso de aprendizaje y de enseñanza. ¿De qué materia sos titular? De música. ¿Y de qué manera sirve esta herramienta en la música? En la música, nosotros necesitamos en el secundario dinamismo, ya que las actividades
tienden hacia lo práctico o hacia el taller. Entonces, la actividad teórica o el ver información o el ver videos relacionados a música que nos permitan después adquirir conocimiento o adquirir técnicas para poder tocar, se fluyen a través de la virtualidad, de internet. Y bueno, específicamente el aula virtual lo que permite es que todo eso esté ordenado y organizado y que el docente pueda tener un seguimiento mucho más profundo de que simplemente entrar a YouTube o entrar a descargar información. Alejandra Gabriela Álvarez, profesora de arte, vicedirectora del IPEM 330, Escuela Pública de Gestión Estatal. Bueno, la instancia es sumamente positiva. Creo que poder aplicar todo lo que en este curso se está aprendiendo va a ser sumamente beneficioso para el alumno. Un desafío para el profe, donde creo que allí va a estar la resistencia, donde ahí se empieza a olfatear la resistencia desde el momento en el que se habla del uso de las tecnologías en el aula. Pero básicamente yo creo que desde esto que hace tiempo nos replanteamos los docentes a la hora de trabajar con el adolescente de hoy, es la posibilidad de estar atrapando y seduciendo al joven para que se sienta motivado en el aula. El uso de las tecnologías para el alumno es moneda corriente, no así para los docentes, entonces es allí donde se plantea la preocupación. Y creo que esto es lo que hace que el docente se sienta muy desafiado a la hora de decidir sobre la toma de decisiones en este tipo de entornos. Pero creo que este es el momento y esta es la posibilidad de hacer que el chico termine realmente enganchado en el proceso de aprendizaje utilizando sus destrezas naturales. Hoy en día los establecimientos educativos cuentan con la tecnología suficiente como para viabilizar todo lo aprendido? No todos. Hay programas nacionales y programas provinciales que están tratando o intentando de equiparlas a las escuelas. Pero por ahí, el programa Conectar Igualdad es un programa que les ha dado acceso a las netbooks, a las computadoras, a los alumnos y a los docentes, pero no todas las escuelas públicas gozan del programa. Si bien en casi todas las escuelas hoy hay computadoras, pero a lo mejor no la cantidad suficiente. Y lo decían los protagonistas, cuyos testimonios acabamos de compartir. La idea entonces es realizar una prueba piloto de este sistema para lo que será el año que viene. Hacemos ahora la pausa, la primera, ya volvemos. Universidad Nacional de Río Cuarto. Crecer.
bloque de noticias universitarias nos ubicamos en el ámbito del Consejo Superior porque uno de los temas tratados en la sesión ordinaria de esta semana está vinculado con un proyecto de señalética para el campus universitario. Es una idea que fue encargada desde hace casi un año a los autores del proyecto y en este caso se presentó, se socializó en el órgano de conducción universitaria. Se trata de una primera etapa y después, por supuesto, a medida que se vaya implementando, se irán ya delineando las etapas posteriores. Hablamos con los autores de esta iniciativa. Este proyecto surgió prácticamente a principios del año pasado por un pedido formal que hizo la Secretaría de Coordinación Técnica a raíz de poder armar un proyecto y un programa que trabaje el sistema de señalización dentro del campus. ¿Por qué? Porque en realidad esto era una asignatura pendiente desde hace casi 10 años atrás. Tal es así que ha habido durante estos últimos 10 años antecedentes que ratifican esta gran inquietud que había no solo de parte de los docentes, de parte de los directivos y de parte de los alumnos, de generar, digamos, un sistema que nos permita ubicar dentro del campus. Básicamente, ¿cuáles son las características que tendrá este proyecto cuando lo implementen? ¿Será con carteles, con alguna otra modalidad? No, el sistema de señalización es un sistema, sí, de cartelería, de chapa, individual, que tiene diferentes modalidades de acuerdo al lugar donde se pueda adosar, pero que fundamentalmente trabaja o, digamos, responde a un recorrido peatonal principal que es el que resuelve el eje fundamental que posee el campus. ¿Qué cantidad de carteles va a tener? Esto es simplemente una primera etapa. ¿Por qué? Porque abordar el sistema de señalización es un trabajo muy complejo. Nosotros lo hemos hecho desde el Departamento de Comunicación, desde la Cátedra de Diseño Gráfico y de Gráfica, como un proyecto de extensión, pero evidentemente es un proyecto muy complejo. Solo nosotros hemos dado respuesta a una primera etapa, que es la primera etapa de las identificaciones de las áreas generales y del núcleo principal de aulas y de servicios generales. Así que esto, evidentemente, es un proyecto que da para mucho más, pero que solamente nosotros hemos abordado esta primera etapa. Tal es así que es muy complejo el proyecto, que en esta primera etapa son casi 300 carteles y simplemente estamos abordando el recorrido principal del campus. El proyecto también contempla la normatización del uso del escudo, todo un tema que surgió en la discusión del superior. En realidad lo que nosotros planteamos es un isologotipo secundario, paralelo al escudo. Nosotros normativizamos ese isologotipo secundario y quedó como propuesta, así como se normativiza este secundario, normativizar el escudo. Tienen una serie de, si se quiere, deficiencias que tiene el escudo original, que se sabe tiene muchos afectos por parte de la comunidad que lo vio nacer. Yo no lo tomaría tanto como defecto, sino como parámetros de calidad que en algunos casos este escudo no cumple. Cuando uno diseña un isologotipo, en este caso un escudo, tome en cuenta las piezas y los lugares en donde se va a colocar este escudo. Quizás en ese momento esas piezas no se contemplaron y en este momento necesitamos un isologotipo secundario que se adecue sobre todo a ciertos soportes y cuestiones de legibilidad y versatilidad que el escudo no cumple. Y al tener este isologotipo secundario, no perjudicaría al escudo y a la identidad del escudo. Se propone también el hecho de definir criterios para el uso del escudo y de este logotipo secundario. Sí, para el criterio del secundario, básicamente se plantea el uso en la señalética y en el merchandising, siempre acompañado del escudo principal. En ningún momento se reemplaza al escudo, sino es una extensión y una reducción del escudo. Respecto de los carteles, el tema de los nombres que va a llevar cada uno es lo que ha originado una especie de comisión, que es la que los va a designar, ¿es así? Exactamente, sí. Definir
digamos, el nombre identificatorio de cada uno de los edificios, de los pabellones, de las sendas y de las calles vehiculares, es un trabajo que en principio nosotros lo hicimos como propuesta, pero que en definitiva es la misma universidad a través de su consejo superior y de los consejos directivos los que deben definir cuál es el destino que se le va a dar. El proyecto entonces fue aprobado por el Consejo Superior y también se decidió en ese órgano crear una comisión para que, entre otras cosas, sea la que defina cada uno de los nombres que van a llevar los más de 300 carteles que componen la primera etapa. Cambiamos de tema y ahora nos ocupamos de un seminario que se realizó en el campus y que, en rigor de verdad, va a continuar el próximo mes. Tiene que ver con el ingreso a la universidad, pero no hablando puntualmente de una casa de estudios, sino del sistema universitario en general. ¿Por qué? Porque nos decía la profesora Sandra Ortiz que la idea es que el alumno que ingresa a una universidad, por supuesto, entre ellas la de Río Cuarto, no perciba solamente un cambio respecto de lo que es la modalidad secundario, educación superior, sino que se tenga en cuenta por parte de quien ingresa y también de la comunidad universitaria, se tenga en cuenta, decía, todo el contexto sociopolítico que precisamente forma parte de esa realidad. Acá estamos reunidos con un conjunto de colegas que están involucrados en las actividades de ingreso 2012 de distintas facultades, tematizando, problematizando acerca de la cuestión del ingreso, específicamente desde un seminario que se organiza desde Secretaría Académica, que tiene el título de Universidad Pública, contexto institucional, social y político. En este seminario nos estamos encontrando, está siendo en este momento, tematizada la cuestión sociohistórica y cómo se configuran los distintos modelos de universidad. Eso estuvo a cargo de la profesora Graciela Domínguez y ahora estamos trabajando con la profesora María José Zapata acerca de cómo las prácticas científicas se relacionan con los distintos modelos de universidad. Por supuesto, siempre hablando de universidad pública. Esto comienza hoy. Hoy es nuestro primer encuentro. El segundo encuentro lo tenemos el miércoles 30. El miércoles 30, donde ahí vamos a ponernos a pensar junto a la profesora Daniela Wagner, Daniela Fuentes y Silvina Baigorria acerca de las tendencias y tensiones de los modelos de universidad y sus prácticas de extensión. Dentro de cómo se van configurando históricamente esta concepción, estas distintas, perdón, concepciones de extensión, cómo está la extensión hoy como objeto de trabajo, como objeto de estudio en las universidades públicas, en este en particular, y mirándonos a nosotros como Universidad Nacional de Río Cuarto 2011 en estas prácticas de extensión. La idea es cerrar en el tercer encuentro el día miércoles 7 de diciembre, donde ahí el equipo organizador de este espacio que procede de Secretaría Académica, ahí vamos a estar con el secretario académico Claudia Sad, con la profesora Rita Mieva y yo, pensando, reflexionando acerca del ingreso como problema que atraviesa las universidades latinoamericanas, la Universidad Argentina, y que debe ser pensado en distintas claves, pedagógico-didácticas, institucionales y sociopolíticamente también. Pensarlo así para después tratar de implementar una política a los ingresantes con algún objeto a su vez. La idea es que este espacio se sume a los otros espacios que históricamente se vienen dando en esta universidad y en las otras universidades del país. Eso por un lado, reconocer que hay distintas experiencias que están siendo en las otras facultades, en las facultades de esta universidad, y esto viene a sumar un espacio más que apunta centralmente a favorecer la integración de este universitario, de este flamante ingresante, a una cultura institucional diferente, a un mundo cultural, social y político diferente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos los que estamos involucrados para favorecer este proceso de aprendizaje que es disciplinar, que es pedagógico, que tiene que ver con la escritura y la lectura? Por eso está funcionando el seminario de alfabetización académica, pero que también es de integración
sociocultural a este ambiente que a él es nuevo, a un escenario del que nosotros somos parte y que nosotros, recién lo estábamos hablando con los colegas, también necesitamos reaprenderlo constantemente, ¿no? Este contexto que no es contorno, sino que nos atraviesa en nuestras prácticas universitarias cotidianas. El cambio no pasa solamente de materias del secundario a asignaturas universitarias en distintas formas de evaluación, sino que va mucho más allá. Y que tiene que ver con un ingresar, no solamente con obtener un número de registro y aprobar o no aprobar. No se trata de eso, es que este sujeto que ingresa se sienta parte de. Para ser parte de algo necesitamos información, tomar parte, conquistar espacios y tener palabra, valor, desde el momento cero en este caso. ¿Sí? Que se, no cuando está por egresar, no cuando tiene que decidir, no cuando tiene que ir a votar. En este instante que le estamos dando la bienvenida, ya es un sujeto universitario y eso él lo debe vivir así. ¿Y es una forma también de evitar la deserción? Bueno, claramente vamos en ese sentido. ¿Cuál es la apuesta fuerte de todos y que hace mucho tiempo que esta universidad en este sentido y ahora 2011 queremos acentuar? Que la situación de ingreso sea cada vez más cuanti y cualitativamente inclusiva. No solo que entres más, queremos que entren más, que se queden más y que también quienes vengan procedan de distintas clases sociales. Pero para eso los tenemos que sostener, integrar, pero no desde una actitud paternalista, consoladora, sentimentalista. Eso hace falta, pero también necesitamos darle herramientas concretas de cómo moverse en términos de sujeto universitario. Y para seguir pensando quiénes son, además, los sujetos ausentes en este ingreso. Entonces también nos estamos dando este espacio. Ahora tenemos, bueno, un ingresante 2012 que tiene estas características. Bueno, ¿cómo seguir apostando a aquel que no puede entrar en el 2012 por razones no solo personales, sino sociales? ¿Cómo hace la universidad para llegar a presentar como proyecto, ¿sí?, la posibilidad de la universidad pública a espacios de alta vulnerabilidad social, de riesgo social? Bueno, este también es un desafío que tiene que ver con el ingreso. Con la inclusión. Y con la inclusión, y con una inclusión verdadera. Nosotros seguimos mucho a un autor, Pablo Gentili, que nos dice, cuidado, porque incluir no quiere decir sumar, aglutinar, para que después, al otro día, sea más la deserción que el ingreso, funcione más como fantasma expulsor que como integrador, ¿sí? Entonces, cuidado con esa inclusión que excluye internamente. Entonces, queremos que este sujeto entre, que aquel que no entró 2012 que pueda tener la oportunidad de entrar, pero entrar no como depositario de la información que va en búsqueda después de su título al final de un proceso que lo acredite, sino el poder tomar parte de, en términos de sujeto protagonista de su propio destino. Está llegando acá el sujeto que está dejando de ser adolescente, que entra a un lugar donde se supone que eligió con cierta autonomía, donde se supone que hay una familia que respalda pero que no obliga, ¿sí? Entonces, nosotros apostamos a eso, a una autonomía que tiene que ser responsable, pero que la tenemos que aprender. Momento ahora de hacer la pausa, la última en las noticias, ya regresamos. Son importantes porque permiten que muchos alumnos que no cuentan con los recursos económicos puedan acceder al estudio universitario y puedan permanecer hasta finalizar sus estudios. La universidad pública es un camino, anímate a transitarlo. Universidad Nacional de Río Cuarto, 49 carreras de grado y posgrado.
Tecnología e infraestructura. Investigación científica. Trabajo directo con la comunidad. Docentes capacitados. Más de 12.000 graduados. Universidad Nacional de Río Cuarto. Haciendo la educación pública para todos. Noticias universitarias, nos ocupamos de la higiene y seguridad porque es una materia de capacitación por parte de la actual conducción universitaria para los trabajadores de las distintas dependencias del campus. Hablamos con el responsable de esta propuesta. Son diversas las acciones de capacitación. Una son unos talleres de 8 horas de duración que estamos realizando con gente, con trabajadores del área central, mayormente no docentes. Además, se agrega a este tipo de acciones específicas con intervenciones breves de los especialistas en higiene y seguridad, puesto de trabajo por puesto de trabajo, en unas 25 zonas en que fue dividida la universidad para que sea perfectamente cubierta por todos los profesionales. Y la tercera vía por la cual se implementa capacitación es a través de la aseguradora de riesgos del trabajo, que cubre a la mayoría de los trabajadores de la universidad y que, como otro de los actores que componen el sistema de prevención de riesgos del trabajo, la ley contempla que tenga que ocuparse de hacer capacitación, además de los controles periódicos de salud, que muchos trabajadores ya han participado de esos controles. Volviendo al tema de nuestra línea de trabajo, la capacitación de más larga duración que estamos llevando adelante usa de la metodología taller. Si procuramos que el trabajador participe activamente, de hecho que no hace falta estar insistiéndole mucho a los trabajadores porque hay una cuestión natural de hacer catarsis de aquellas preocupaciones que todos tenemos acerca de nuestra vida y de nuestra salud, de nuestra calidad de vida y bienestar en el trabajo, que cuando nos dicen que vamos a participar de un trayecto formativo, enseguida vamos con esa preocupación al taller. Y bueno, es a partir de esas inquietudes de donde se va construyendo el conocimiento y se va construyendo la clase. O sea que el taller, justamente como lo dice la metodología, es de mucha participación y eso ha sido lo que hemos estado viendo hasta ahora con los 6 grupos con los que se ha estado trabajando. Mucha participación no solo en hacer visible cosas que ya de tan naturales se habían hecho invisibles, sino también de ver en qué medida podemos aportar soluciones a algunos de los problemas que encontramos que pueden ocasionar daño a la salud y qué cosas están al alcance a hacer de los trabajadores. Allí también tomamos conciencia qué cosas dependen del esfuerzo del trabajador y qué cosas dependen de la intervención de un especialista, de un matriculado en higiene y seguridad en el trabajo, porque por allí las soluciones que se requieren son a nivel de especialización, a nivel de ingeniería. La experiencia es muy satisfactoria en cuanto a la participación de los trabajadores y el balance que los mismos trabajadores están haciendo es sentirse a gusto por haber tomado conciencia
crítica de cómo mirar ahora el lugar de trabajo. Se ha descubierto por allí que antes estábamos en la situación de ver todo como riesgoso, preocupante, que podía haber muchos peligros. Ahora estamos en una situación de poder estar más tranquilo, con muchas cosas que se han hecho en el tiempo acerca de acondicionar nuestros lugares de trabajo para que sean seguros. Y faltaba reforzar la mirada que el trabajador tiene que tener de esas condiciones de trabajo que se van dando en la universidad. Nos ocupamos ahora de una realidad que está vinculada con el PEAM. Usted sabe, siempre hay materia informativa de parte de este programa de adultos mayores de nuestra universidad. En este caso, tiene que ver con la exposición de fotos que se inauguró el pasado lunes en el Consejo Deliberante y que, de alguna manera, vincula a generaciones. Por un lado, los integrantes de unidades de gestiones del PEAM, por supuesto, del taller de foto, y por otro, estudiantes de un colegio de nuestra ciudad. Hemos hecho un trabajo intergeneracional con una escuela secundaria de nuestra ciudad, que es el Galileo Galilei, en la cual hemos participado, nos ha proporcionado la escuela alumnos, los cuales hemos fotografiado, y luego ellos también nos han fotografiado a nosotros por un programa que tienen especial en la escuela, que hemos dado con un grupo maravilloso, al cual por este medio sinceramente felicito. Cuando comenzamos con el diseño del proyecto, siempre pensamos en el PEAM como destinatario de uno de nuestros objetivos, que eran generar encuentros vivenciales, que los jóvenes estudiando al adultez mayor tuvieran oportunidades de compartir experiencias, actividades, y sobre todo que pudieran romper con prenociones establecidas en el imaginario social de los adultos mayores como pasivos, encerrados, aislados, aburridos, medicados. En realidad, nuestro desafío era encontrar espacios donde pudiéramos poner en encuentro a las generaciones jóvenes con los adultos mayores. Y lo empezamos a desarrollar con una prioridad, que, digamos, los adultos mayores empezaran a conocerse con los jóvenes. Y por eso instalamos una serie de charlas donde ellos acudían al aula del PEAM, intercambiaban ideas para conocerse. Es ahí donde se estableció la primera relación, el primer vínculo. Luego las salidas muy seguidas a distintos lugares para retratarse. Esto hizo que tuvieran que conocerse primero para adaptarse y para, digamos, tener un entorno donde ellos se puedan conocer. Y se dieron situaciones muy especiales, tal es así que algunos jóvenes del Galileo decían: ella me parece mi abuela, una abuela que no tengo. Empezaron a darse unas relaciones muy ricas, lo cual nos llamaba la atención porque iban creciendo estos vínculos. Llegamos así al final de la presente edición de Noticias Universitarias, recordando que esta mañana, y lo propio será a partir de la hora 19, el aula mayor del campus se transforma en el escenario de una nueva colación de grado. Como siempre, las felicitaciones para los flamantes graduados y también, por supuesto, para cada una de sus familias. Nos vamos, los dejamos ahora con los sonidos que compartía el coro universitario esta semana, el miércoles concretamente, cerca del mediodía, en una recorrida por el campus. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Brasil, Brasil.